sesión del ciclo. Hoy tenemos a Juan Carlos Galindo, que a mí me hace especial ilusión que esté aquí. Primero porque creo que es una de las personas que más sabe de novela negra en nuestro entorno, y luego porque también es escritor, y quieras que no, ese filtro es importante a la hora de analizar a otros escritores. Él acaba de publicar su primera novela, Ontoria, que la tenemos hoy también en la librería. Y de lo que vamos a hablar, sobre todo, y tú me vas corrigiendo, yo digo lo que quiera y tú luego me dices, esto no es, pero bueno, es sobre El héroe y la novela negra francesa, de Magret a Montaigne. Bueno, ahora me dices. Lo único que yo quería decir, antes de que tú empezases a contar un poco esto, es que, en el fondo, la novela negra yo creo que surge también como reacción a ese héroe tan consolidado, tan lo hago todo bien, ¿no?, que había antes del principio del siglo XX, y nos presenta a un héroe completamente distinto, antihéroe, que es el detective. Y ahora tú nos cuentas lo que quieras. Ah, genial. Bueno, gracias por la presentación y gracias al Instituto Francés por acogernos aquí, por hacer este título que creo que tiene tan buen enfoque, ¿no? tan buena idea, hablar de una manera un poco particular de la rica tradición de la novela negra francesa, superada, si por alguna, por muy pocas. Me gusta la idea, además, bajo la que nos convocan hoy, en esta biblioteca tan estupenda, pero creo que voy a empezar unos cuantos siglos más atrás y luego a ver si vamos viendo dónde quiero llegar. Dice el maestro García Gual sobre los héroes clásicos. Entre los hombres y los dioses están los héroes, los magníficos héroes, a veces llamados semidioses por su fama y audacia, tipos magnánimos pero emplazados a la muerte en su condición de humanos, mártires de su gloria. Los héroes son recordados una vez muertos y ensalzados como los mejores. Son los aristoi, porque actuaron con extraordinaria valentía, lograron una inagotable fama duradera, y con su excelencia, con su nobleza de cuerpo y alma, por esa virtud que los griegos llaman arete, merecen perdurar largo tiempo en la memoria colectiva como figuras ejemplares. Bueno, alguna de estas cosas puede que las tengan los detectives, pero desde luego se han alejado bastante de las figuras de novela negra de este canon clásico, como veremos. Es el siglo XX el que acaba con este canon de héroe literario, que vivió sus escritores con los románticos, y en el género que hoy nos ocupa, con un personaje que van a conocer todos, que se llama Sherlock Holmes, y que se acerca bastante más al ideal griego por su perfección, su inmortalidad, prácticamente, por su casi dotes sobrehumanas o cerca de los dioses, que los que han venido después. Claro que el siglo XX es el del avance científico, pero también el de las grandes barbaries, y era muy complicado meter en ese siglo a estos héroes impecables, incluso dentro de la literatura. Aquí ya no hay héroes, y en la novela negra menos. Hay más bien antihéroes. Aunque les voy a confesar una cosa, yo como padre de dos adolescentes, los antihéroes ahora que yo más escucho son el anti-hero de Taylor Swift, pero bueno. No hay héroes, o hay un tipo muy particular de héroes. Algo que ya vio muy bien alguien de quien vamos a hablar luego, que es Maurice Leblanc con su Lupin, un ladrón de guante blanco. Pero eso vamos a dejarlo para después. Yo creo que los antihéroes en la novela negra tienen un punto de partida muy claro. Y no se desesperen, que sé que venimos a hablar de novela negra francesa y vamos a llegar a la novela negra francesa. Pero es que antes hay dos señores, uno llamado Philip Marlowe, creado por Raymond Chandler, y el otro llamado Sam Spade, creado por Dashiell Hammett, que son los que de verdad establecen, primero, por un lado, posiblemente el nacimiento de la novela negra contemporánea con el hardboiled, con ese estilo tan característico, con esa crítica social, ese estilo tan duro, y por otro lado, crean de verdad la figura del antihéroe. Y afortunadamente para ellos, en los dos casos, Don Humphrey Bogart, interpretó a esos personajes, y creo que nos hemos quedado con esa imagen que ayuda tanto a consolidar la figura del antihéroe. Es un género que nació con la crítica social detrás, en un periodo de guerras y crisis continuas que no se distingue tanto del actual, la verdad. Bueno, yo solo quería establecer esa idea de antihéroe literario dentro de la novela negra en general, para pasar ahora a
El antihéroe, el héroe primero y luego el héroe caído en desgracia dentro de la novela negra francesa. Y para que entendamos cómo son este tipo de héroes, que no son genios deductivos, perdón, que tienen vicios, que tienen defectos, y que en general tienen, es verdad, un código moral sólido, que no tiene por qué ser el correcto, y un placer casi, o una manía por buscarse problemas. Yo creo que son... Yo creo que son mucho más cercanos a quien lee la historia, que esto lo hace muy interesante, y también mucho más oscuros, y que ese código moral paralelo muchas veces es más satisfactorio que el de la propia ley, ¿no? El de la propia justicia, que a veces no sabe a poco o no es como nosotros queríamos. Pero sé que nos vas a hablar en concreto, en primer lugar, como de los dos nombres estelares, ¿no? De estos detectives dentro de la literatura francesa. Sí, esto es un camino que vamos a hacer muy personal por el héroe en la novela negra francesa. Muy personal, muy particular y nada cronológico. Entonces yo voy a empezar por el que creo que es el referente de todo esto, que no es otro que Jules Maigret, creado por José Simenon. Ya verán por qué. Yo creo que hay algo mágico con Maigret, y es que a pesar de la evolución del trabajo policial, a pesar del CSI, a pesar de todos los avances científicos que han desnaturalizado la investigación como tal, que incluye ahora la utilización de bases de datos gigantescas que aprovechan las inteligencias artificiales para llegar antes a determinados sitios, a pesar de todo eso y de la rapidez con la que se da las cosas en la sociedad, la aproximación al crimen de Maigret, cómo investiga este hombre que protagoniza su última historia en 1972, no hay que olvidarlo, sigue de plena actualidad, porque se basa en algo esencial: un personaje bien creado y muy humano. Vamos a empezar con algunas particularidades para que quien no lo conozca bien entre de lleno en este personaje, que yo creo que es fundacional y que puede darles tardes de gloria a lectora. ¿Qué edad tenía? Es complicado porque Simenon, del que podríamos hablar mucho, y los que le conocen saben que es una absoluta máquina prolífica, le llaman el hombre de las 400 novelas y las 10.000 mujeres. Lo de las mujeres es un poco exagerado posiblemente, pero lo de las 400 novelas está bastante, bastante cerquita. Bueno, él era un desastre porque escribía mucho y la cronología de Maigret está muy mal cuidada. Es decir, tenía más o menos en la primera novela pues en torno a 26 años. Pero es que claro, hay 75 relatos y 28 novelas solo con Jules Maigret, que ya se dice pronto. En la mayoría tiene entre 45 y 50 años. Y en las últimas, en algunas de las últimas, ya lo vemos retirado y bastante cansado de la vida. Simenon es curioso porque crea un gigante de la ficción, pero lo hace bebiendo de la realidad, de verdad. Era asiduo de las míticas comisarías del 36 del Quai de Sorfèvre en París, que ya están abandonadas, por cierto, desde 2017, otra cosa del mundo antiguo que ya no está ahí, del mundo de Simenon. Sacaba sus argumentos de las páginas de sucesos muchas veces. Trabó amistad con algunos de los principales policías de la época que eran sus primeros fans y lo leían con devoción. Trabajó con los mejores fotógrafos de crímenes de su tiempo, se iba con estos señores que tenían la radio pinchada de la policía, llegaban los primeros a los crímenes, él iba con ellos a ver al muerto en primera plana para poder ir documentándose sin que luego hiciera ni true crime ni nada parecido, era todo absolutamente ficción pero alimentada con esa realidad. Asistió a muchas autopsias, a levantamientos de cadáveres. Pero lo que mejor hacía, a pesar de todo ese interés por la realidad, era meterse en su habitación a escribir una novela en un fin de semana. ¡Qué envidia! ¡Dios mío! Bueno, la gracia de estas novelas no son solo el personaje de Simenon, que crea Simenon con Maigret, sino porque muy por encima de quién es el culpable del asesinato o del crimen en concreto, a él le importa el porqué. Es un gran filósofo de la vida, digamos, Maigret. El personaje guarda similitudes con su creador, esto suele pasar. La pipa, el estilo, la nostalgia de la infancia, incluso una mirada sobre el mundo y sobre el ser humano. Lo más increíble, de todas maneras, de Simenon, no es que cree a este señor que todos conocemos como, digamos, si fuera ya un señor mayor, asentado, reflexivo, con sus pantuflas en casa, su mujer alsaciana que le pone una cerveza. Un personaje tan maduro, tan complejo, tan perfecto. Simenon lo crea con 28 años.
Y ya le había metido en algunos relatos antes. O sea, increíble. Al contrario de lo que se asume habitualmente, de todas maneras, si no se ha leído mucho a Simenón, y sobre todo si no se le ha leído en orden, es que se cree que Maigret es un personaje estático, ¿no? Más o menos eso nos lo imaginamos, con unos 50 años en su casa o yendo a andar al trabajo, pero la verdad es que evoluciona bastante, y en las últimas, que son novelas muy interesantes, se le ve ya un poco cansado de la vida, en un mundo que ha ido desapareciendo. Él es un poco más oscuro, efectivamente. Ya no sirve para ir andando a todos los sitios, ya no es tan práctico como en el pequeño París en el que él se movía antes. Su brasería preferida, Dauphiné, es un local en decadencia. Digamos que, como cualquier persona que ve cómo pierde su mundo, él en cierto modo se desmorona un poquito, y es algo maravilloso de ver del personaje, y yo creo que le convierte un poco más todavía en ese héroe que evoluciona hacia el antihéroe. Dice Michel Carli en el posfacio de la edición de Omnibus, que es la que he leído yo no entera, que es, se llama Tu Maigret, y son, es así, en 13 volúmenes, creo. Aquí, por ahí, bueno, es maravillosa, con unas ilustraciones muy chulas y muy, está muy bien. Pues este estudioso que hace algunas de las ediciones de esta colección dice: Maigret, más que una persona, más que un personaje, es una persona, nos es familiar, entra en nuestra casa, nos lo cruzamos por la calle. Esta es la dimensión del héroe contemporáneo, ese héroe falible que es más parecido a nosotros, que no es héroe. Y que conste que este es el punto de partida álgido de lo que vamos a hablar, es decir, vamos a ir estableciendo una especie de degradación moral que yo creo que con Sardosky llega a... Ahora, cuando hablemos del señor León Sardosky, van a alucinar bastante, y creo que se van a quedar, al menos para tomarse una cervecita, se van a quedar mejor con Maigret. Termino diciendo una cosita. Su amigo André Gide, amigo de Simenon, consideraba a Jules Maigret el gran héroe literario del siglo XX. Sí que es verdad que, escuchándote ahora, apetece también, y tomo nota de esto porque merecería la pena hacerlo en algún momento, ya no solamente hablar de la vida de los personajes de ficción, sino, en el caso sobre todo de la novela policíaca, de los autores. Porque la vida de Simenon, por ejemplo, como la estabas describiendo tú ahora, y yo creo que también la vida de la autora de la que nos vas a hablar y de su personaje. El otro día tuvimos la primera charla y una de las cosas que vimos es que en esos pre-novela negra, en esa época pre-novela negra, nos resultaba muy difícil encontrar nombres de mujer autoras. Y sin embargo, aquí, ahora, en tu selección, y yo creo que también de manera más general, es una autora, ¿no?, la que comparte estrellato absoluto con Simenon. Absolutamente. Nosotros tenemos nuestros más y nuestros menos, sí, con los libros de Fred Vargas, pero es el por extraña, por distinta, por poderosa, es parte esencial del canon de la novela negra francesa del siglo XXI. Y ha creado un personaje único. Yo lo llamo siempre el genio que duda, se llama Adamsberg, y es un personaje genial que sostiene incluso las novelas de Fred Vargas, que se caen por todos lados, que hay algunas, porque es así, la grandeza tiene esas cosas, a veces arriesgas y pierdes, como en la última. Bueno, como me pasa a mí, a lo mejor les pasa a ustedes, con los personajes que me gustan, que están seriados, que es una de las grandes virtudes de la novela negra, cada vez que cojo una novela de Fred Vargas que tenga a Adamsberg como protagonista, me siento como en casa. De hecho, son de las típicas que prefiero leer en casa, a gusto, estar ahí, encontrarme con este hombre que ya lleva protagonizadas 10 novelas, que empieza, que yo creo, la carrera policial con 25 años. Él se rodea, bueno, lo rodea Fred Vargas, claro, de un variopinto grupo que incluye a varios personajes muy interesantes, de alguno hablaremos ahora, pero también a un gato enorme que duerme encima de la fotocopiadora, que es donde más calor hace, y que, si no lo ha leído, una de las mejores de la serie es La Tercera Virgen, y ahí el gato, a través de su olfato, tiene, para que se hagan un poco la idea de cómo es Fred Vargas, tiene la posibilidad de descubrir una pista. Entonces el gato, por una vez, se baja de la fotocopiadora y va caminando, se sale de la comisaría, y entonces media policía de París va detrás del gato, incluido un helicóptero, siguiéndolo para encontrar la pista que el olfato del gato les va a proporcionar. Eso es Fred Vargas en modo brillante, absolutamente genial. Es uno de los personajes
que rodean a este Adam Sberg, que es un personaje imposible, un tipo que está todo el día mirando las nubes, que está perdido en su bruma mental, ¿no? No es intuitivo, lo que pasa es que a veces percibe algo al principio de una novela que no sabe lo que es, pero que se le queda ya atascado en la mente, y después va encontrando sentido. Sí, lo tiene ahí y se va acordando. Es un tipo muy raro, pero a ver, ¿yo qué quieren que les diga? Es que habitar una trama de Fred Vargas no tiene que ser fácil. Nos encontramos, así, por decir algunas cosas, fantasmas, pisadores de sombras, que vayan ustedes a saber lo que es, fenómenos aparentemente sobrenaturales, la vuelta de la peste, teorías inexplicables, citas cultas, referencias biológicas, teorías científicas, todo eso está metido en novelas que les aseguro son entretenidas, sobre todo cuando... Sí, sobre todo porque además creo que Fred Vargas, tú lo sabes mejor que es arqueóloga. Sí, arqueóloga, no me sale ahora el nombre, pero es una mezcla de bióloga y arqueóloga. Eso es. Estudia desde el punto de vista biológico los restos arqueológicos. Se filtra para bien en las novelas. Se filtra para bien y para novelas muy locas, y que, sobre todo las de Adam Sberg. Luego tiene otras novelas, pero estas son las que estamos hablando hoy. Este héroe, que por imposible no es un héroe como los griegos, ni muchísimo menos. No sabemos si es guapo, no llega a definirlo del todo, pero sí es atractivo. Sabemos que tiene la nariz grande, es pequeño, es duro, es casi enjuto. Puede desesperar a cualquiera, pero tanto sus compañeros como gente de otras secciones de la comisaría lo respetan, porque saben hasta dónde puede llegar. Yo creo que esto, ese respeto que genera siendo un absoluto friki, es una parte muy curiosa de un personaje muy bien construido como un antihéroe. El antihéroe, el héroe falible, diríamos, ¿no? O sea, el sí. Sí, la persona normal que resuelve los problemas. Sí. Que tiene un montón de peculiaridades, porque lo sorprendente es que ninguna persona es de todo normal. Claro, exacto. Este, yo creo que es... Yo siempre lo digo, no tengo ninguna prueba científica, pero de todos los que he leído, el investigador que más veces dice no lo sé. Sí, de hecho es una característica, yo creo que ya juega mucho con eso, ¿no? Es un rasgo de su carácter, y es como tú decías, me gusta leer estas novelas en mi casa porque me siento en casa dentro de ellas. Y yo creo que cuando estás en casa es porque hay un montón de cosas reconocibles. Me parece que una de ellas es ese no lo sé constante, y otra, tú hablabas del gato, el recurso también continuado en todas las historias, algún animal. Ah, sí, lo de, ¿no? Los mirlos, no me acuerdo en cuál era, es en esta, los mirlos. Esta es el erizo. Constantemente la gaviota blanca. Sí. Y el erizo, pero claro. Bueno, no lo vamos a contar. No vamos a contar mucho. Siempre aparecen animales en peligro o que aportan algo, y toda la brigada está preocupada de alguna manera porque esos animales salgan adelante o les aporten algún beneficio. De entre todo el grupo de personajes que acompañan a Adam Sberg, yo he elegido a uno que yo creo que lo completa por contraposición. Se llama Dan Clark, este es comandante, el otro es capitán, yo creo. Es un tipo, al contrario físicamente incluso, que Adam Sberg, es un tipo más grande, obeso, ultra meticuloso, hasta límites desquiciantes, muy culto, completamente alcohólico, pero es hasta controla su vida, o sea, es tan control freak que hasta el alcoholismo lo tiene controlado. Es un hombre que se encarga de sus hijos de una manera magistral y que no está solo en el mundo, como si está Adam Sberg. Todo eso, que es lo contrario, Fred Vargas ahí está muy lista, completa en el fondo a Adam Sberg. Es la otra cara, y lo ayuda. Cualquier héroe que encontremos en la literatura negra contemporánea que merezca la pena tiene, o en un rival o en un compañero, al elemento que le complementa. Sí. Iba a decir, pero creo que sería cargar las tintas, que la serie es irregular, ¿no? Ya lo he dicho antes. Bueno, no está hecha para todos los públicos, es verdad, ¿eh? Pero hay algunas novelas fascinantes. Yo quería recomendar dos. Huye rápido, vete lejos, es brutal, es una novela extrañísima, la tienen ahí si la quieren luego. Hay un pregonero, hay peste en París, hay unos detalles fascinantes de una trama que es genial. Y la otra que me gusta muchísimo es la penúltima, que es cuando sale la reclusa, que es posiblemente de las más inverosímiles, sí. Pero a mí me gusta muchísimo. Es la que se publicó a la vez de sí. La concesión del premio Princesa de Asturias aquí en España. Y ahí este señor del que hablábamos antes, este Dan Clark, pues cae en desgracia, y no voy a decir hasta qué punto lo iba a decir, porque si no les destripo la novela, y ver a esa parte de Adam Sberg cayendo con él, es yo creo que merece la pena.
¿Seguimos? Sí, señora. Sí, porque cuando estábamos preparando esta charla me estabas contando un poco cómo la querías enfocar, casi se nos escapa, porque claro, yo creo que casi se nos escapa porque lo que pasa ahora en el siglo XXI, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que la novela negra tiene tantísimo éxito que incluso los autores que no escriben novela negra se pasan. Quieren hacerlo. Ah, sí. Algunos lo hacen muy mal y otros, como este caso, ¿no? Porque ahora creo que nos vas a hablar de un policía normal y de un policía muy extraño. Pues el creador, sí, de este policía extraño no es solo un autor de novela negra, es uno de los autores más importantes de la literatura francesa. Sí, es Pierre Lemaitre. Curiosamente empezó, es un autor muy tardío, creo que tenía 56 años cuando publicó su primera novela, que en España se llamó Irene. En francés, sí, también está aquí, en francés se llamó Travail Soigné, yo creo. Debuta una novela negra fascinante, que es un homenaje a todas las novelas negras buenas de la historia, que tiene una trama increíble y sobre todo nos presenta a un personaje que ya vamos viendo, un héroe caído en desgracia por el lado más duro de la vida, ¿vale? Este héroe que se llama Camille Verhoeven protagoniza las cuatro novelas que ha publicado Lemaitre, porque luego hizo alguna cosilla más como Recursos Inhumanos, que queda entre medias de la novela negra y no, pero estas son los cuatro thrillers puros, que son Irene, Alex, Rosie, John y Camille. En español se publicaron todas con nombres de algún personaje significativo de la historia. Nos presenta este Camille Verhoeven, que tiene unas características muy peculiares. Tiene 40 años, mide 1,45 por culpa de una madre que decidió no dejar de fumar como una carretera durante su embarazo. Tiene una relación muy conflictiva, aunque está muerta, con su madre. Y él es pequeñito, no tiene un solo pelo en la cabeza. Es una especie de adulto a medio hacer, según dice el propio Verhoeven. Es un policía muy admirado por su... Es un indisciplinado, pero es muy admirado por sus compañeros, por su capacidad para usar esa falta de disciplina para sobreponerse a todo. A ver, es un hombre que mide 1,45 y es policía, ha estado toda la vida luchando contra todo. Entonces tiene esa capacidad para enfrentarse a los grandes problemas. Él creía que iba a estar solo. Él hace muchas reflexiones a lo largo del tiempo, sobre todo en la primera novela, de que con esas características físicas él creía que iba a estar solo toda la vida, pero encuentra precisamente a Irene. Se casan y son felices, pero la felicidad no dura porque aparece un tipo al que llaman el novelista, esto es fascinante, que va haciendo cada crimen en homenaje a una novela buena de la historia de la novela negra, y a él le encargan investigarlo. El problema es que la vida privada de joven se mezcla con este novelista, hasta ahí vamos a llegar, y lo que parecía una historia feliz para el pobre policía pequeñito, pues acaba muy mal, y las otras tres, yo no digo más, y perdonen el pequeño destripe, pero es que es para que entiendan que es una persona que empieza abajo, bueno, el clásico camino del héroe, empieza abajo, encuentra su redención y vuelve a caer, y en las otras tres, pues anda más o menos cuesta abajo casi todo el tiempo. Es un poco como Charlie Parker, ¿no? De Connolly. Es un poco la idea de Charlie Parker. Un poquito. Sí, nos saldríamos, que es uno de mis personajes preferidos. Sí. Bueno. ¿Y Norek? Ah, Norek. Este era el policía caído en desgracia. Tenemos al policía, no sé si decir normal, porque no sabemos muy bien qué es normal, ¿no? Pero al policía más que podríamos encontrar en una comisaría francesa, que al final no son tan distintas de las españolas. Olivier Norek creó al personaje de Victor Coste. Norek es uno de los policías que se pasó a escritor y al final ha terminado dejando la policía y se ha hecho escritor. En España tenemos algunos como Víctor del Árbol y en Francia hay más de uno, pero este es él, con mucha diferencia, el que mejor lo ha hecho. Ahora escribe unas historias muy ambientalistas, muy cañeras con el cambio climático. Son novelas negras, pero están más orientadas hacia la acción política, pero lo que nos interesa es la trilogía que creó con el Distrito 93, que es curiosamente en la zona de Saint-Denis, en París, donde él trabajaba, y crea un personaje, este Victor Coste, que es muy interesante, ahora veremos por qué. De las tres novelas, el Código 93 es la primera, es más floja porque se ve mucho que es un policía hablando de policías. Pero la tercera, que es la, yo creo, la más interesante y la que nos vamos a basar para el comentario de Victor Coste, que la tienen ahí también, que se llama... ¿Efecto dominó? ¿Se llama algo así? Sí, es que ya me he perdido por aquí. Pues en esa vemos al personaje de Coste, que es... déjenme que lo viera por aquí. Cosas interesantes de él.
Es un capitán, es muy tenaz, es casi como un perro de presa, es un tío empeñado. Yo creo que ahí se ve mucho Novek de cuando él era policía. Insisto en que es un tipo más o menos normal, más o menos del montón, y un trabajador de equipo. No es para nada un héroe de acción, pero sabe disparar. Es un policía que se ha metido en la acción sin ser un héroe de acción. Él tiene su brigada, como la tenía Dansberg, pero bastante menos peculiar. Gente bastante más de andar por casa. Le funcionan muchas cosas de la visión policial que Novek le mete al personaje y también otras de propio personaje, ¿no? El Víctor Coste conduce un Taurus negro viejísimo, bebe mucho café, pero su hijo, como bebe mucho café, cree que va a quedar bien con él y le regala una máquina de cápsulas que se queda varada en la cocina. Tiene una serie de peculiaridades que le da el escritor que está muy bien. Tiene una relación no del todo permanente con una forense que se llama Lea Marignan y se rodea, como decía antes, de un variopinto muestrario de personajes, pero nada que ver con los de Fred Vargas. Como decíamos, lo de los contrapuntos, les voy a ofrecer otro contrapunto interesante. Es el personaje más brillante, yo creo, de la serie, que se llama Marie-Charlotte Damiani, que yo creo que es comandante, sí, también, vale, perdón, Es una señora recta que viste chaqueta, traje de chaqueta gris, el pelo corto, a juego con el traje. Tiene aspecto de profesora de escuela superior y mantiene una relación con este Víctor Coste bastante distante. Pero llega un momento en esta novela en la que ella, por una serie de razones, se derrumba y pasa a tratar a Víctor Coste de tú, con todo lo que eso implica. En el francés, pierde el usted, pasa al tú y la abraza. Y ahí se completa el personaje de Víctor Coste. Ahí, cuando abraza a la señora a la que ha tenido a distancia, tratándole de usted, mirándole así, ahí se completa el héroe. Estos héroes del siglo XX, estos héroes que crean los personajes, los escritores de novela negra, todos necesitan, de alguna manera, ese abracito. Bueno, yo creo que el personaje del detective, en el fondo, y lo estamos viendo aquí ahora que nos estás hablando de los fundamentales de la novela negra francesa, es como el sol en un sistema solar, ¿no? Lo que hacen los autores es crear un universo. Yo creo que nos estás explicando muy bien la diferencia entre unos y otros y ya cada uno elegirá en qué universo quiere entrar. Pero dando un paso más, también en este tipo de literatura se permite al autor a veces crear perfiles tremendamente odiosos. Cuando hablábamos de este perfil el otro día, acabamos de compararlo un poco con una de las que para mí es novela imprescindible, que es Viaje al final de la noche, ¿no? Donde los personajes son sencillamente repulsivos, abominables, no solo por cómo son físicamente, sino también por lo que hacen y cómo piensan. ¿Quién es Ardosky? Vamos con el primer personaje, no será el último, pero el más indeseable de todos. Lo curioso es que este León Sardosky, creado por Slocombe, no me acuerdo ahora del apellido, es Slocombe, es un personaje poderosísimo que te atrapa. Digamos que el siglo XXI ha creado los grandes personajes odiosos de la novela negra y les ha dado el protagonismo. Pero se ha fijado la mayoría de las veces en los males del siglo XX. ¿Y qué mal mayor para un francés que la ocupación nazi de París, que es donde se desarrollan las novelas de este León Sardosky tan repulsivo? Les voy a leer alguna cosa para que vean que no estoy exagerando. Bueno, antes de nada decir que es profundamente antisemita, aunque su apellido puede indicar lo contrario, utiliza los términos más despectivos que salen en la novela. Luego contaremos una cosa sobre esto, se llama Jutre Jupin, que son pero insultos potentes contra los judíos en francés. Odia también a los comunistas, es una arribista total, que vio que llegaban los nazis y sacó toda esa mierda que tenía dentro para conseguir un puesto bueno en la policía. Lo curioso es que él investiga los crímenes, esa es otra. Dice su propio creador sobre él: Sardosky es horrible y es un hijo de puta, un machista y un obseso sexual, pero es humano, en el sentido en el que sus defectos y sus deseos son típicamente humanos. Y ahí está la clave de que cojas una de las novelas de esta trilogía y la sigas. ¿Quieres ver qué pasa con este tipo detestable, pero
con este ser humano. Y además las tramas no están nada mal. Ahora, si esto lo dice de este pobre Sardosky, su propio creador, con lo que queremos los escritores normalmente a los personajes... Avisan al principio de cada libro, ¿no? Ah, sí. Eso ahí vamos. Salen palabras tan fuertes, es tan radicalmente ofensivo, que al principio del libro, porque vivimos en los tiempos en los que vivimos, se incluye un aviso, que ahora no recuerdo si está en la edición en español, que dice, ni el autor ni el editor avalan las declaraciones del personaje principal de los libros. Pero son el reflejo de su época, como pueden presagiar otras que nos esperan. No anduvieron tan lejos de la realidad. Dice que tengo alguna cosilla más de Sardosky. El autor, después de decir esto de él, añade, Sardosky no es malo, a buenas horas, no es ni un monstruo, ni un asesino en serie, ni un nazi al 100%, claro, o sea, si es nazi al 75% ya no es malo, o sea, aquí lo perdona un poco porque se ha dado cuenta de que, bueno, al final todos, ¿no? Pero dice, lo define muy bien porque dice, es un pequeño burgués arribista y sobornable que ama el orden. Ese tipo de individuos que en Alemania compuso la base electoral del partido de Hitler a comienzos de los años 30. Está curioso. Aunque no sean novelas negras francesas, quería compararlo con algunos otros para que vean el paso que ha dado, ¿no? Igual me vas a preguntar por ahí, me he metido. No, vale. Me parece genial que lo digas porque no es ni mucho menos el primer policía nazi de la novela negra, de la historia de la novela negra. Ahí tenemos al mítico Bernie Gunther de Philip Kerr. Y tenemos a Martin Bora, un personaje interesantísimo creado por Ben Pastor, que es directamente un comandante de caballería que está en la policía militar alemana durante la época nazi. Pero estos personajes tienen más claroscuros. Incluso Gunther a veces es bastante más héroe. Un poquito más empático. Sí, o por lo menos hacen algo bien, ¿no? Pero este no, este es definitivamente... negro y definitivamente pasado al lado nazi. En España se han publicado dos novelas, aquí tenemos la segunda, se leen muy bien independientemente, con lo cual esta se llama La estrella amarilla de Sardosky, yo creo, la primera es El caso León Sardosky y la tercera que no está publicada en español y cuyo título ahora no recuerdo, es en la que se acaba la ocupación. Si creen de verdad que Sardosky cuando se acaba la ocupación cae, es que no me he explicado bien sobre el tipo de personaje que crea, porque por supuesto Sardosky sobrevive. Es un hecho. No nos dejamos, yo creo que lo hablaremos un poco mejor en la próxima sesión, hablaremos de León Malet y de Burma, porque sí que ahora vamos a entrar en un terreno que retomaremos el próximo día, pero que sí. Es el de esa mezcla entre thriller, novela policíaca y novela histórica. Ah, eso está súper de moda. Eso está súper de moda. Tú nos vas a hablar de algunos autores que son. Sí, sobre todo de uno que se llama Hervé Lecor, que es el que mejor mezcla la novela negra pura con su procedimental, su investigador, todos los ingredientes de la novela negra con la mejor novela histórica. Y les voy a poner dos personajes que no son de serie, eso también me interesaba. Hervé Lecor no hace series, hace novelas que van por de manera independiente, ¿no? Pero crea personajes que son muy del estilo de los que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? De esos héroes caídos, de esa gente que no está ya entre la línea, a ver, andando en la línea entre el bien y el mal, están directamente o definitivamente anclados en el mal o en una parte del código moral que no es precisamente la más ética, digamos, ¿no? Les pongo el primer ejemplo. Después de la guerra, el autor coloca en dos de las grandes manchas de la historia de Francia, que son la guerra de Argelia y el colaboracionismo de los franceses con los nazis, como pasó con Sardosky, que veíamos antes, nos presenta un personaje espectacular. Se llama Darlac, es un policía corrupto, egoísta, violento, cruel, colaboracionista, pero sin ideología. Este no es este colaboracionista por puro carácter práctico, y es un experto absoluto en pasar de un régimen a otro, de una compañía a otra, de unos amigos a otros. Es brutal. Es un personaje muy interesante que está dentro de una novela que está ambientada en Burdeos, que es la ciudad natal de Hervé Lecor, en el Burdeos de los 50, un Burdeos durísimo, todavía con toda esa extrema derecha que ahora alimenta a Marine Le Pen en sus votos, que son los hijos de estos que estaban en el Burdeos de los 50, lamentándose porque veían que perdían a Argelia y paramilitarizándose. Y ahí estaba Darlac, y la novela es
brutal, los casos son buenísimos y el personaje merece muchísimo la pena. Como decía su propio autor, son gente comprometida solamente con sus intereses personales. Lo que pasa es que son policías, claro, y eso les puede llevar a otro sitio. Es un poco contradicción, pero sucede. Pero pasa, pasa hoy. Como para que no pase en un ambiente tan complicado. Y el otro personaje que está dentro de la ley, bueno, sí, está dentro de la ley porque es policía, que también es un personaje de Hervé Lecoq, como les decía, se llama Pierre Villard y es el protagonista de Descenso a la Noche. ¿Se lo tenemos ahí también? No lo sé. Sí, tenemos. ¿María? Sí. Perfecto. Perfecto. Genial, porque es un novelón. Es un policía que está marcado por la pérdida de su hijo de 10 años, secuestrado. El policía, ¿no? Este ya sí que es de estos personajes malditos, maltratados por la vida. Secuestraron a su hijo de 10 años, él es policía y no es capaz de resolverlo. No duerme, no come, no vive, solo tiene un objetivo, que es resolver el caso de su hijo. Pero cuanto más cerca está de él, cuanto menos falta para resolverlo, o eso cree, más cerca está de perderlo todo y de pasar la última barrera. Si hay policías que estarían dispuestos a muchas cosas para resolver un caso, imagínense ustedes mismos si el caso es la desaparición de su hijo de 10 años. Villard se mueve en ese campo moral donde cada cosa, cada valor ocupa un lugar. Y eso es lo que hace que le cueste tanto dar el salto a convertirse casi en un criminal con tal de resolver el caso de la desaparición de su hijo. Ver cómo se destruye para intentar conseguirlo, creo que es el mejor ejemplo de ese tipo de antihéroes que se usan tanto ahora en la novela negra. Y este siendo un policía. Un policía que tenía una carrera y una vida, no un Darlac, como hablábamos del otro. Hemos hablado de un montón de detectives, pero tú lo decías al principio de la charla y no podemos irnos sin hablar de este personaje, ¿no? Que no es un detective, es un ladrón. Sí. Vamos a hacer un pequeño parón entre tanto policía herido, tanto héroe maldito y nos lo pasamos un rato bien ahora. ¿Con quién? Pues con Lupin, la creación genial, absolutamente genial de Maurice Leblanc. Son 19 tomos de historias en los que nos cuenta la vida de este ladrón de guante blanco. Maurice Leblanc además crea un personaje puramente del siglo XIX, aunque también escribe algunos de estos libros en el siglo XX, y que luego ha sido muy copiado, y hay aspectos de este personaje, curiosamente, en James Bond, en El Santo, es este personaje excesivo, por divertido, por... Que no se toma la vida demasiado no, serio. No, esa es la clave. Ahí. Entonces, él es como un criminal simpático, ¿no? Porque el héroe es y te quedas con él, y quieres que no... quieres que no lo cojan, quieres que, bueno, él cada vez que lo atrapan, saben que hay una frase, dice, Lupin pasa en la cárcel el tiempo que él quiere, o los días que él quiere, porque también es un funambulista, es un artista del disfraz, es un personaje casi imposible de estupendo que es, pero es totalmente genial. Atención al currículum de niño bueno que tiene. Estudió Derecho y estudió Medicina, con especialización en Dermatología. Conoce los estudios clásicos, como el latín y el griego, y también la prestidigitación. Su padre fue profesor de boxeo y de esgrima, y de gimnasia, y es el que le enseña a Lupin su verdadera arma en los momentos más delicados, que es el jiu-jitsu. Este es Lupin, ¿eh? No sé si leer este diálogo... No, venga. Tenía un diálogo genial para expresar el humor de Lupin, pero lo vamos a guardar para otro día porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que queríamos hablar. Aquí lo bueno, que el personaje opuesto a Lupin, el que lo completa, es su archienemigo, y es policía. Se llama Ganimard y es como un pringao, ¿no? Es como el Lestrade de Sherlock Holmes, pero en exagerado. Es una cosa espectacular. Es un tipo entrañable, la mirada en que anda detrás de su propia Moby Dick, ¿no? Que es Lupin, que se va riendo de él en todas las historias en las que aparece. Me encanta Lupin porque es un tipo que es capaz de entrar en una casa de un millonario y no llevarse nada, y dejar una nota en la que dice, cuando los muebles no sean de imitación, volveré. Ese es el tipo de genialidad de Maurice Leblanc cuando habla de Lupin. Esa es absolutamente genial. Ahí tienen la edición de algunas de las historias con las ilustraciones de Fernando Vicente, que son espectaculares. Se salen un poco del canon habitual de clásico de siglo XIX de Lupin, de todas las ilustraciones, pero es buenísimo y es una manera genial de meter a los adolescentes en el género.
Se lo compara con Sherlock Holmes, por cierto, por si a alguien se le había ocurrido. Yo creo que un poco erróneamente, aunque LeBlanc cae en eso. Hay una historia que es divertidísima. Bueno, hay cosas en las que aciertan, por ejemplo. Son unos auténticos cracks a la hora de definir el tiempo en el que viven, pero desde historias divertidas. Sí, y sobre todo lo estaba pensando yo ahora, yo creo que entronca con Sherlock Holmes, por supuesto, y a la vez Sherlock Holmes y Lupin con Fred Vargas. Es un poco juego. Sí, un poco juego, vale. Son sí. Historias serias y policíacas o de... Pero con cosas imposibles. Pero son tan insólitos que eso está por encima de lo que están contando. Y eso me gusta un montón. Eso está bien. Sí, hay una historia de Lupa que se llama Sherlock Holmes llega tarde, que está muy bien. En la que por supuesto aparece él, no les voy a decir cómo termina. Lo bueno de Lupin es que sí que tiene una cosa que es de héroe, que le pasa también a Holmes, y es que son, estos sí que son, bueno, una cosa que no es de héroe, pero que entronca con todo esto, que son de verdad inmortales. Totalmente. A Lupin lo siguió luego como a Holmes, una serie de animación totalmente genial, detrás de la que está el genio del anime japonés, Miyazaki. Y ahora, por cierto, lo ha recuperado una serie en Netflix que se llama Lupin, con Omar Sy, que está totalmente genial, que establece una conexión muy curiosa con el personaje, porque claro, es rompedora, el protagonista es un ladrón, que no es Lupin, pero que es súper fan de Lupin, y todos los crímenes están relacionados con historias de... Es como una manera de volver a los libros absolutamente genial. Maravilloso. Sí. Ahora no voy a decir de quién vamos a hablar, pero sí que me hace mucha gracia cómo lo has titulado tú este apartado, que es el outsider definitivo. Sí. ¿Quién es para ti el outsider definitivo? El outsider definitivo es Fabio Montale, el personaje creado por Jean-Claude Issaud, un escritor posiblemente menos conocido en España que todos estos de los que hemos hablado hasta ahora. Es un tipo, es un marsellés. Creo que resume muy bien el personaje de Fabio Montale todo lo que hemos visto hasta ahora. Es el héroe caído por excelencia. Es también la parte poética de la derrota. Él crea, Jean-Claude Issaud crea en 1995 este personaje, Fabio Montale, y escribe tres novelas, forma una trilogía. Empieza con Total Chaos, sigue con Sugmo y luego termina con Soleá. Las escribe muy poco tiempo y no escribe más. Está enfermo, cansado, desilusionado. Pone muchas cosas de las que vamos a hablar ahora del personaje, son del propio Jean-Claude Issaud, ya verán cómo era. Y lo dejo ahí. En Francia son un éxito, hay una absoluta devoción por esta trilogía, por este héroe caído y derrotado, pero se ha quedado prácticamente en Francia y en un dibujo de una Marsella que todavía hoy en día es un poco así. Les voy a dar la carta de presentación de Fabio Montale, cómo se presenta él en la primera novela. Es que no veo. Cada año tacho de mi agenda los nombres de los amigos que habían dicho una frase racista. Desprecio a los que solo aspiran a un coche nuevo y vacaciones en el Club Mediterráneo. Olvido a todos los que han jugado a la loto. Amo la pesca y el silencio. Andar por las colinas. Beber casi fresco. Lagavulin u Oban en la noche cerrada. Hablo poco. Tengo opiniones sobre todo. La vida, la muerte, el bien, el mal. Me vuelve loco el cine. Me apasiona la música. Ya no leo novelas de mis contemporáneos. Y sobre todo, detesto a los que no toman partido. A los tibios. Está mal, ¿no? Este es el señor que protagoniza estas tres novelas. Es un policía, no lo olvidemos, ¿eh? Que de joven fue delincuente con dos amigos que mueren. Cuando estos amigos mueren, y a lo largo de la trilogía se ve por qué, él, digamos que despierta y se va al otro lado de la ley, pero es un héroe en estado puro. O sea, este sí que hace el camino, porque pasa del crimen al otro lado de la ley y luego, a lo largo de la trilogía, vuelve a caer. Cuando un héroe hace todo el camino y luego cae, es una tragedia. Y por eso este hombre hace el camino doble, es el outsider por excelencia, el tipo apartado de la realidad, solitario, es melancólico, es bebedor, es un espíritu muy triste, está harto de ser policía y de sus métodos, y lo bueno es que además sus compañeros están hartos de él y de sus métodos también. O sea, hay un conflicto. Lo que no entienden sus compañeros es que no se deje comprar. Es una cosa fascinante. Supongo que es un poco exageración, pero también hemos visto los grandes casos de corrupción que hay en España, que ha habido también en Francia, de corrupción policial y todo lo que entra por el puerto marsellés, y se puede entender que haya ciertas brigadas muy relacionadas con el crimen en las que no haya un elemento sano,
pues esta Fabio Montal era el elemento sano a pesar de todo, incluso no siéndolo, porque por otro lado no respetaba nada del procedimiento policial normal, con lo cual muchas veces caía en cosas que eran incluso ilegalidades. No sabemos si es guapo o no, a él le encantan las mujeres y él le encantan las mujeres. Sí, Fabio Montale era así, Jean-Claude Isson era especialmente guapo, pues si les queda la duda. Perdió a sus amigos, como decíamos antes, porque se buscaron el camino de la perdición, pero aunque él reconoce que murieron, no con razón, pero por meterse en líos, busca la venganza. Es un tipo marcado por la venganza. Le gusta estar en su cabaña, tiene una cabaña a la que huye cuando se encuentra agobiado. Le gusta estar en su barca, comer bien, beber, leer poesía, escuchar jazz, pues está mal. También ama el mar y Marsella, por encima de todo. Hay cosas interesantes del personaje que reflejan muy bien la realidad, y es como, por ejemplo, el racismo, los códigos del mundo de los golfos, de los traficantes, la corrupción de la que hablábamos antes, todo esto se ve muy bien. También una Marsella absolutamente apasionante, lejos de la estampa turística que se vende hoy en día, una Marsella en la que llevan siglos mezclándose con el norte de África, llena de culturas, mucho más negra, mucho más magrebí, mucho menos luminosa también, con mucha más violencia y con distintos recursos. Hay una cosa interesante, y es que con este personaje tan enorme, que no tiene su contrapunto, por cierto, aquí no lo encontramos en esta trilogía, no encontramos, es el héroe, digamos que es como el personaje total, ¿no? Ocupa tanto Fabio Montal en las novelas de Isso que no hay nada más. Pero sí que, a pesar de lo que les esté sonando como un tipo así muy duro, incluso un poco machirulo también, él sabe crear, Isso sabía crear personajes femeninos, fuertes, independientes. Todas las mujeres que salen en las novelas de Isso están muy bien, y son, aunque no haya ninguna en concreto que se desarrolle a lo largo de estas novelas, son como el contrapunto a este personaje. Porque hacen lo mismo que los hombres. Aman, luchan, beben, pierden, transgreden la ley. Y en ese sentido son personajes muy reales que a lo mejor en la literatura de los 90 no estaban todavía tan presentes, o por lo menos no en la novela negra. Para terminar con este personaje, en Soleá, que es la última de las novelas, él ya está completamente crepuscular y se pregunta por qué es tan difícil hacer amigos pasados los 40. Y se responde él solo, esto lo hace mucho, se pregunta y luego se responde él solo. ¿Será porque ya no tenemos sueños, solo añoranzas? Qué cosa más triste. Pero claro. Está muy bien esto que decías de los personajes femeninos, porque sí que es verdad que también estuvimos buscando un equivalente en la literatura francesa, por ejemplo, a la Petra Delicado española, una detective mujer. Y aunque no encontramos una detective de este calibre, sí que hay algunos conatos, ¿no? Sí, el tema, la gracia era sobre todo, y bueno, si hay alguna, por favor díganmelo, porque es que igual me lo he perdido, pero se trataba de buscar una heroína y creada por una mujer, que es la gracia es lo que hace Alicia Jiménez Barlet con Petra Delicado en los 90 en España, y el triunfo que tiene en Italia y en Alemania se debe sobre todo a que no había tampoco allí este tipo de personajes, y en Francia todavía no lo han creado, digo, como personaje que habite una serie, que esté en... Que se extienda en el tiempo, que marque un género, un Adamsberg, algo así, que digas el apellido y ya todo el mundo identifique. Es verdad que hay personajes femeninos espectaculares en la novela negra francesa. A mí me encanta, tengo por aquí el nombre, la M. Joubert de Fatídica, de Jean-Patrick Manchette, que es una asesina, una francotiradora en concreto, que despierta de su letargo burgués el día que se da cuenta de que, abro comillas, puedo matar a todos esos gilipollas. Y es un personaje fascinante, pero no hay una serie, no hay una intención. Desde luego por parte de Jean-Patrick Manchette, que lo que hace es el neopolar, que se reinventa el género, que rompe con toda la serialización de antes y le da un toque social muy bestia. No estaba en su interés buscar una novela comercial que fuera una serie ni nada por el estilo. Pero hay un personaje femenino interesante. Luego hay otras autoras, y ahí tenemos su libro, como Sophie Enaf y Suan Capestan, que creó una detective, una policía que también, digamos que es una Adamsberg en mujer. Lo que pasa que se queda un poco corta. Digamos que habita las mismas habitaciones que Fred Vargas, con un poquito más de humor,
y un poquito menos de potencia literaria. O sea, que se ha quedado a medio camino de crear ese personaje inolvidable. Su protagonista se llama Anne Capestan, no está mal, tienen los libros para comprobarlo, y si por lo que sea les parece que está muy bien, pues otro día me lo dicen. Pero bueno, ahí, yo creo que más pronto que tarde saldrá alguna heroína potente. Una de las mejores situadas para hacerlo es Sandrine de Stoom, que ha hecho novelas muy buenas, muy certeras, muy precisas, pero por ahora protagonizadas por hombres. Les doy un ejemplo, que es El doble secreto de la familia Lesage, que es muy buena novela. No sé si es la primera, pero está muy bien. Hay otros personajes como Céline Kavanagh, que ha creado con otro grupo de escritoras un grupo que se llama Las Lobas Negras, y que están intentando que se haga ver, que se refleje en el mundo editorial francés, las novelas negras escritas por mujeres. Yo creo que de aquí va a salir algo bueno, y no creo que sea una Miss Marple, precisamente. Pero bueno, creo que... No, seguro, por eso. Pero creo que eso lo vamos a ver en futuras conferencias o en futuros ciclos, porque aspiramos a que nos... el Instituto Francés siga con el asunto. Así que, con esa coda final buscando mujeres que nos alejen un poco de la tristeza de Fabio Montale, hemos terminado. Muchas gracias. Yo, cuando hacía la descripción de Fabio Montale, me recordaba un poco al comisario Montalbano. Bueno, sí. En el aspecto ese de lucha contra la mafia, de un tono moral, sí, digamos, irreprochable, ¿no? De ese digamos, partidismo que toma constantemente a favor de, digamos, las clases, sí, bajas y de la migración, por ejemplo, ¿no? Claro, efectivamente. Es que el... Bueno, luego, es que hay una... O sea, digamos que hay varios que beben de Carballo, que es como un árbol del que surgen distintas ramas. Tenía aquí una cosa apuntada que por falta de tiempo no he leído, de Joan de Sagarra, que es precisamente uno de los grandes divulgadores de la cultura francesa en España, que dice algo como lo que está diciendo usted. Dice: primero apareció el detective privado Pepe Carballo, un mirón outsider que contempla la sociedad barcelonesa de su tiempo. Esto ocurría en 1974. Luego llega el comisario Montalbano, que se llama así por algo. Y al año siguiente, que no me acuerdo de qué año es Montalbano, pero al año siguiente de Montalbano aparece en Marsella Fabio Montale. Son todos hijos de Paco Monte, de Manuel Paco Montalbano. Montalbano viene por... Claro, 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 sí, sí, exacto. Ahí está. Ese es el homenaje. Sí, es posiblemente, bueno, no todas las novelas de Montalbán, no todas las novelas de esta serie han envejecido igual de bien, pero posiblemente no haya un escritor español, a lo mejor Javier Marías, que haya influido tanto en los últimos años en otros escritores, ¿eh? O sea... De hecho, no es literatura francesa, pero hay unas charlas maravillosas entre Camilleri y Vázquez Montalbán que están publicadas por Alta Marea, sí, que son charlas sobre literatura en principio policíaca, pero que van mucho más allá, porque yo creo que eran dos grandísimos autores que se imponían, por supuesto, al pelo. Sí. Ahí está Galíndez también. Me parece novelón. Que está fuera de Carballo, pero es posiblemente... Sí, sí. Y ha sacado ahora una edición cátedra, una edición crítica cátedra, Galíndez, de Vázquez Montalbán. Si no han leído, si han leído a Carballo pero no han leído esta, fundamental. ¿Más preguntas? Si no, yo sí que quería hacer un pequeño inciso, como hicimos el otro día, por hablar de las ediciones que tenemos disponibles, de todo lo que hemos ido viendo. Sobre todo destacar el esfuerzo que están haciendo Acantilado y Anagrama por recuperar a Magrette, que además son ediciones pequeñas pero maravillosas. De Fred Vargas ya hablaremos, si de esta sesión a la próxima ustedes se leen el último libro, ¿no?, sobre La Losa, a lo mejor alguien ya se lo ha leído, pues podremos comentarlo, porque por lo menos a nosotros nos ha producido opiniones bastante enfrentadas. Juan Carlos, totalmente a favor, totalmente en contra. Están publicados por Siruela. Y luego lo bueno es que casi todos estos autores de los que hablábamos, en mayor o menor medida, están editados en castellano, de Pierre Lemaitre. Bueno, aquí hemos traído Irene, que era el primero de la serie, pero está prácticamente todo publicado, sí, entre De Bolsillo y Salamandra. Sí. Malpaso está recuperando Sardosky. Sí. Leo Malet, del que hablaremos la próxima sesión, está publicado por Asteroide, que está haciendo un gran trabajo en la recuperación de este tipo de autores más clásicos de, sí, policíaca, también como los japoneses, ahora, sí, con Matsumoto, claro, que acaba de salir El Castillo de Arena. Buenísimo. Y luego también tenemos las ediciones de Lupin que comentabas, ilustradas por Fernando Vicente. Y sobre todo también me gustaría mencionar a la editorial Reservoir Books,
que tiene a todos estos autores franceses de los que les hablaba Juan Carlos, ¿no? A De Stoms, a Le Corre, a un montón de ellos. Sí, que están muy bien. Sí, hay cosas chulas ahí. La edición de Anagrama, es que esto lo he intentado, con Simenon lo he intentado, Tusquets dijo que iba a publicar todo, se les acabó rápido el aliento, luego lo he intentado Acantilado, cuando Acantilado vio que no podía junto, lo hizo con Anagrama, sí. Con estas ediciones que son de verdad son chulísimas, las traducciones sí. También, y son para tenerlas ahí, son de colorines, pequeñitas, sí, sí. Están muy bien. Pero me parece a mí que, me decía una vez Paco Camarasa en una entrevista que hice para El País, el librero de Barcelona, que dirigió además Barcelona Negra, que el problema de este país es que eran que había muchos más lectores de Agatha Christie que de Georges Simenon, que eso definía. Pues probablemente, nosotros hemos venido a Agatha Christie en la librería como si fuera una autora nueva y novedosa. O sea, hoy mismo lo comentábamos María y yo, que las ediciones de bolsillo de Agatha Christie vuelan, siguen volando, pero también vendemos a Simenon. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias de verdad.